Había mucha demanda, las terminales no estaban cumpliendo, digamos, y había en algunos lugares colas o demoras o esperas. Y entonces, viendo esa respuesta de la gente a la necesidad de participar y además de entrenarse para la próxima elección primaria que vamos a tener el 6 de octubre, se decidió prorrogar hasta el próximo martes 1 de octubre a las 18 horas. Los centros fijos van a estar, como hemos dicho ya, en los de barrios de Solidaridad y el barrio Santa Cecilia. Y el voto móvil, o sea, el ómnibus donde están las máquinas terminales, lo van a hacer en zonas de la capital, preferentemente en el centro. Vamos a tratar de que sea el sábado o el sábado y el domingo, y luego en algunos de estos barrios de Santa Cecilia, pero ya no en los centros, para que aquella gente que quisiera seguir votando pudiera, digamos, definir el nombre del nuevo hospital. ¿Tiene conocimiento de cuáles son los nombres más votados hasta el momento? No, no es posible esto. Esto se haría recién cuando sea el escrutinio definitivo. No hay ninguna tendencia ni nada que se pueda parecer y que uno pudiera determinar del software. Lo que sí decir que de los 15 personajes más votados, 9 son médicos, 2 de ellos están vivos y han ocupado altas funciones en el Ministerio de Salud Pública o la Secretaría de Salud Pública en su caso. Luego 2 son personajes de la vida política, uno como vicegobernador, que fue Carlos Amena, y otro como nuestro gobernador y héroe máximo, el general Martín Miguel de Güemes. Y los otros son personajes de la vida religiosa o de la vida de la fe, como el Papa Francisco, la Madre Teresa de Calcuta o el Padre Chifri.